I've always equated feelings with getting caught. They both get in the way of my money. Unfortunately, not everyone is as committed to their work as I am. An old associate of mine, Basso the Boxman, wants to marry Lady Rumford's chambermaid, Genevieve, and live happily ever after. Guess prison life spoiled his taste for thievery. Too bad for Basso that Lady Rumford has other plans. Marriage would void Genevieve's indentured service contract, so Rumford is keeping her confined in the estate with the rest of her worldly possessions. Basso has asked for my assistance on getting her out, since infiltration is my specialty. I make it a policy never to take a job so sentimental, but the Rumford Manor could be a lucrative opportunity for a man like me. It would also mean that Basso would owe me a favor, and in this line of work, you can never have too many of those. I'll sneak in after dark and clear a path for Basso so he can rescue his damsel in distress. Along the way, I'll pick up a few souvenirs for the local pawn shops. That should make all this aggravation worthwhile. Otherwise, I'll make Basso wish he was still rotting in Crag's Cleft. This proves it. Going legit is more trouble than it's worth. Bueno, cucos, pues ya estamos aquí en el TIF 2. ¿Qué? Es que me aburrí de jugar a misiones de fans. Solo con tres ya me di cuenta de que iban a ser todas muy largas, muy largas, muy largas. Cuando termine este juego y no tenga nada más que hacer, pues a lo mejor sí juego a más, pero de momento yo creo que va a ser bueno para mi salud mental jugar la campaña original del 2. Y luego ya veremos. Bueno, a ver, dificultad de experto porque nunca aprendo. Una vez creas que está, que Basso está listo para ir, dale la señal usando el chisme este llama pájaros que te dio. Tienes que estar cerca de sobra para que te oiga. Ayuda a Basso y a Ginny Bear a salir de la mansión juntos. Necesitas investigar hacia adelante para asegurar que la ruta esté limpia. Basso no dijo nada de no robar las cosas de Lady Rumford. Así que por lo menos coge 600 en total y 200 en gemas. Jennifer... ¿Agast? Bueno, no mates a nadie. Y tengo que poner a... Tengo que noquear a 8. Bueno, eso es mi especialidad. Saltar y noquear a gente es mi especialidad. Susto medio, me cago en su... Las puertas de Dios. Este es vuestro sitio, ¿eh? Esta es la ruta que me escribieron. Vale, la puerta va donde está Jenny. Va a estar cerrada, pero Basso puede ayudar. De esta misión me acuerdo. A mí me gustaba. Esta es de las que me gustan a mí. Vuelvo ahora, ¿eh? Palacio o algo. Estoy pensando a qué me recuerda. ¿A qué edificio de la vida real me recuerda? Aparte de... al Vaticano. La arquitectura en plan media luna. Este es nuestro sitio de entrada. Quiero ver lo que hay ahí detrás. Nada. Good thing the butler's out for the night. He left his lights on.
A ver si hay forma de apagarlas. Ah, me tengo ganzúas, no me fastidies. Seguro que no. Ah, ahí, amigo. No hagas todo el camino, y solo vete hasta las puertas y ábremelas. Creo que ya la lié. Ya la lié. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Soy su normal. Damn torches, always sputtering out. De forma de apagar las luces. Someday I'm not going to be a guard anymore. I'm going to be a manor lord, and I'm going to hire lots of guards to make them go on patrols and night watch. And I'm going to sneak up on them and say, "Didn't you hear something?" and watch them jump. What? ¿Qué hay guardias femeninos? Qué guay. Eso está bien. No me acordaba yo de eso. Tres.
Ah, qué guay, esto me gusta, que te deje marcado en azul por donde estuviste. Eso ni el 1 ni el 2, ni el 1 ni el 3 lo hacen. Las cocinas no suele haber nada, no suele haber nada. Thought I saw something. Hello? Oh well. Las cocinas no suele haber nada, pero en las bodegas. La madre que... There's someone here. I saw someone back there. You need to... Help! Help! Charge! Suficiente para ser un chivato. Y ahí detrás escucho a uno. ¿Es dónde va? Cocina, almacén, bodega. Ascensor, ese luego. Ese cabrón me está buscando. Sirvientes, ta ta ta, ta ta, vamos a los sirvientes. ¿Sabes qué? Que me siento mal por robarle a los sirvientes.
A estos no los voy a robar más, a no ser que esté desesperado. What's that? Hey! Stop right where you are! Mierda. Bueno, malgastamos esa. Pero 5. Además, este podía haberle evitado. Esto. A ver. Mira, esto me gusta bastante. Esto me gusta. Me gusta hasta que me pillen con él. Escaleras para arriba. Joder, no se lee nada. Bueno. Fuck, estaban las escaleras. Cerrado. Un baño. What's over there? Cuadros nuevos. Te va a gustar, este es muy neoclásico. Bueno, me gusta, a ver. Pasa que el neoclásico es un estilo algo aburrido. Demasiado plano y los colores también son un poco... Pero bueno, es lo que hay, es la época que era. La época de vamos a dibujar cosas aburridas y planas para que los nazis del siglo XXI se casquen todas con ellas. Mira, esto ya no es realista, esto es más... ¿Qué es rococó? Me recuerda a rococó, lo que pasa es que yo no estudié mucho de ese estilo. Más vivo, mira, el drapeado y todo. Y los colores y el juego de luces. Vale, estamos aquí para redistribuir cosas, no para...
nada, 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 nada de secretinos, ¿no? Pocos guardias hay aquí. No me fío. No me fío. Joder, mierda. Voy a ver ese. Este es un retrato sin más. Como de la comunión o algo. Hacer uno. Hello. Oh fuck. Show yourself. Ah. Caminando como cuando yo hablo por el móvil, de un lado para otro, para atrás y para adelante, sin más. No me da tiempo a llegar. No me da tiempo a llegar. Hello. Show yourself. Esto es guapo, mira. Menos mal que echó a correr. Esta es la puerta principal, You know, it's true at all what they said. Probably never was true. Cook said no, I just believed him like a taffet. With real power laughing at me now. They say behind my back. Mierda. Bueno, ahora podemos mirar los cuadros sin que nadie nos moleste. Ah, qué mal rollo. A mí, sinceramente, comer liebre y todo eso me dan pena. Yo de pequeño tenía uno de mascota. Y ahora no puedo comer ni conejo ni liebre. Mira qué bodegón más. Me gusta la armonía de colores, así muy frío, muy oscuro. Está guapo, está guapo. Normalmente los bodegones tienen estos colores ocres tan vistos, tan tradicionales. Esto es más raro.
Nunca había visto un bodegón así. Es un retrato con la misma cara que tenían todos en la antigüedad, eran todos iguales. Esto es lo que me gusta a mí. Esto ya me gusta. Bueno. No tenemos nada de gemas. Estoy viendo que luego me va a causar problemas. Este también sale en el 1, está muy visto ya. Y este también sale en el 1. Not again. Alfombra. Que de oro voy sobrado. De gemas no. Gemas no encontré ni una todavía. ...25 de gemas. Había que conseguir. 200, me cago en 10. Voy a saber lo que es bueno. Pero no pasa nada. No pasa nada porque este es un nivel pequeño. Pequeño, después de andar revolviendo en niveles gigantes, esto me parece fácil incluso. Y conociéndome, seguro que estoy hablando demasiado pronto, porque es que no puedo. Vale, hay uno igual que este en la otra parte. Todo esto. En el 2 no se pueden robar los cuadros, ¿no? En el 3 se podía. En el 1 no. Ya lo miré todo. Y en el patio central, confío en que no va a haber nada. Well, that's her door. I guess Basso can open it. He's not much of a sneak, but he can sure handle a lock.
Tiene que haber unas escaleras. Ningún interruptor, ¿no? Escondido. Bueno, en esta parte había... estaba cerrado y había un guardia, así que esta debe ser la... la habitación de la dueña de la casa esta. Si yo soy el que está esperando fuera, estaría a estas alturas de los nervios, en plan, este le pillaron, se lo cargaron, yo marcho para casa. Roto 25 de gemas. Conseguir 200. Por ahí viene, esto está cerrado. Pero lo abro ahora. Esta es la habitación de la dueña. Tengo tres llaves de estas. Gafas, peine. Ya estamos. Vale, a ver, ¿dónde está el interruptor? ¿Dónde está el interruptor? Me están echando para adelante, me están echando para adelante, sé yo que me están echando para adelante. ¿Lo veis? Pero ahora sabe Dios lo que abrí. Narices abrí yo. A ver si lo localizo por el sonido. Que es abajo. Secreto más guay. Sabía yo que me iban a echar para adelante. A ver, hostia. Fuck. Duran muy poco. Siento hacer esto. Lo siento mucho. A ver, lo escucho por aquí. Para abajo.
romper aquí. Que lo escucho de ese lado. Si voy para abajo. Aquí ya no lo escucho. Muy inteligente, yo soy más inteligente que él, ¿eh? Es que lo escucho, me está poniendo de los nervios porque lo escucho. Pero si ya encontré el interruptor, es que ya encontré el secreto, no me vengáis con son más secretitos. O sea, primero ya es chungo encontrar el interruptor de por sí. Pero más chungo todavía es encontrar lo que abre. Yo no... Dios. Que me mandará a mí jugar en experto. Ganas de perder el tiempo, hombre. ¿Sabéis qué? ¿Sabéis qué? Solo llevo grabando 45 minutos. 45 minutos en las misiones de fans. No habías ni empezado. Ya estoy casi terminando. Y solo llevo 45 minutos. Así sí. Para no perder los nervios, voy a olvidarme de que hay un secreto que encontré, pero no. Porque encontré el interruptor, pero no encontré el secreto. Dime tú cómo funciona eso. Dime tú cómo funciona, ¿qué es esto? Como en el Tomb Raider 2. Que abres un interruptor en un laberinto y luego tienes que recorrer toda la mansión hasta una puerta. Venga, hombre. Bueno, empiezo a pensar que puede estar abajo en el sótano. Pero quién sabe, quién sabe. Y en esta no había nada valioso tampoco. Así que debe haber otro secreto. Es que me está vacilando ya el sonido. Pues a seguir revolviendo. Vale, ya me estoy empezando a poner de mala hostia. ¿Dónde cojones está el secreto? A ver. Si ya encontré el puto interruptor. Cago en la hostia. No me toques los cojones, Ah, de mal por culo, hombre. Que les den a los sirvientes también. Cornudos. Está glitchado fijo. Que con la suerte que tengo yo, que se me glitchea todo. Si algo se puede glitchear, se me va a glitchear. Es la ley de Raver. Si se puede glitchear, se te glitchea. Pero a mí, a ti no. Este cuadro es feo, es que es feo el cuadro, es feo. ¿Qué es eso? Vaya mierda.
Vaya mierda. ¿Pero sabéis qué? Que solo llevo una hora. Es una mierda, pero solo llevo una hora. No cinco, eso, si fuera una misión de fans, esto sería del tamaño de Gijón. Y no habrá que conseguir 100 gemas, habrá que conseguir 500.000. 50 gemas. Bueno, algo es algo, algo es algo. Me siguen faltando 50. Me siguen faltando 50. Es que ¿quién cojones me manda a jugar en experto? Soy su normal perdido. Jugar en su normal. Si jugar en experto solo sirve para fardar de ello, hombre. No sirve para más. Para fardar de ello y para perder el tiempo. ¿Qué importa a la gente que juegues en experto, no? Bueno, sigo sin encontrar el puto secreto este. Me está empezando a fastidiar mucho. ¿Esto es el secreto? ¿Eso es el secreto? No me toques los cojones. No me toques los cojones. Quita esta mierda, hombre. Estoy pensando muy seriamente jugar en experto la siguiente misión, porque para hacer esto es que es aburrido jugarlo, y es aburrido verlo, a no ser que os guste verme de mala hostia, que posiblemente os guste, qué sé yo. Admito que a veces es gracioso. Bueno, vamos a llamar al otro. Vamos a llamar al otro y que haga todo el recorrido hasta aquí. Vas a saber lo que es bueno. Anda, venga, tira rápido. Bueno, nada, voy a esperar sentados porque este se lo toma con calma. Madre que lo parió. Es que ni tomar café me deja. Cago en 10. Pesado, pero qué pesado. Fuera. Como os divorciéis a los dos meses vais a saber lo que es bueno, después de lo que me hicisteis pasar. Con mi puta cabeza. A ver. Pues claro que lo cumplí todo, claro que lo cumplí todo. Si el problema no es que sea difícil cumplirlo. El problema es que pierdes mucho el tiempo haciéndolo. 56 minutos. No, más, más. Una hora y 10 minutos. Que no, tampoco es mucho, pero es que 1205 de 1800, casi consigo todo. Los que lo intentan conseguir todo sí que les gusta perder el tiempo. ¿Para qué? Si no consigues nada, nadie te da una medalla si consigues todo.
Bueno, 2 de 3. Con 0 me bastaba. Es que con 0 bastaba. Tenía que bastar con 0 para cumplir la misión. Los secretos son extras. Siguiente misión.